The next president presenter will be Pedro Reyes. It's my pleasure to invite him. Pedro Reyes trained as an architect. His practice deals with philosophical, social, environmental, and political issues, as well as design and architecture through different formats, such as sculpture, video, performance, installation, and games. He works with a complex system of associations, defying assumptions about the way in which knowledge is categorized and legitimized. He's a resident of your city. He was introduced to me by two mutual friends, one Monica Bostock, and the other a very old friend called Karl Marx, whom he knows very well. Pedro Reyes. Muchas gracias a Suda, muchas gracias a Aimea, a María, a todos los organizadores del CITAC y sobre todo a ustedes que han estado aquí en resistencia en el frío y bueno, pues la verdad que agradezco mucho la invitación. A manera de introducción, no sé si esto cómo se arranca. Alguien. Bueno, les voy a contar una anécdota a manera de introducción, porque dado que estamos en un foro de teoría, me interesa mucho la cuestión de la tiranía de la teoría en el proceso creativo. Por ejemplo, quisiera saber más o menos en la audiencia cuántos de ustedes son artistas. Que levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes son historiadores del arte? ¿Curadores? ¿Escritores? Bueno, pues prácticamente un 80%, no se me ocurren ahorita de momento otras categorías, seguro que hay muchas más, pero empiezo con esta frase porque es una frase que utilizo mucho en las clases que he estado dando durante el año pasado, en el sentido de poner estas dos acciones en orden, ¿no? Porque si primero teorizamos y luego tratamos de hacer, comúnmente ocurre algo que es la parálisis crítica. Es decir, que de repente tenemos una gran responsabilidad de tratar de ilustrar conceptos y eso limita la espontaneidad en el proceso creativo. Voy a contar una anécdota que me ocurrió en unas críticas que estaba dando en Soma el verano pasado. Estaba platicando con una chica que pintora y me decía, bueno, los pintores actualmente tenemos como una especie de problema al pintar porque pues aparentemente no puedes pintar nada más así, sino que necesitas tener como todo un sistema teórico para pintar. Entonces inventamos un pequeño ejercicio para poder resolver esa situación. Digamos que ella estaba sentada aquí, ¿no? E hicimos una especie de hipnosis y la metodología se llama el amigo ciego. Entonces ella se sentó, hicimos una especie de relajación. Yo tuve un poco de entrenamiento sobre técnicas de autohipnosis, etcétera. Entonces en esta relajación nos vamos a la fantasía de que estamos en una inauguración. Es una inauguración de una exposición suya que va a ocurrir en el futuro. Y entonces en esa exposición se encuentra conmigo, yo soy un amigo suyo y estoy ciego. Y le pregunto, por favor, ¿puedes describirme la obra que estás exhibiendo? Esta no es obra que ya existe, sino es obra que ella va a hacer en el futuro. Y como soy su amigo, soy ciego, no soy un crítico de arte y no hay otra forma más que describírmela, digamos, verbalmente, ella empieza a decir, bueno, pues en esta habitación hay una pintura y hay una escultura. Y le digo, bueno, a ver, ¿la escultura la puedo tocar? Me dice, sí, es como una esponja húmeda y si la tocas hace como una especie de sonidos. Y luego me va describiendo la pintura que está en la pared y así se tiene que ir inventando bajo la hipnosis piezas que no existen. Es digamos que un ejercicio en donde creamos un espacio seguro para que ocurran esta especie de visiones.
Y entonces luego salimos por una habitación, por esa habitación de ese espacio de la galería, y le digo, ¿qué hay en este corredor? Y vemos que a través de esta diferente, de este corredor hay puertas con años de diferentes exposiciones que va a tener en el futuro. Entonces le digo, a ver, vamos a una exposición en el año 2015. Y entramos a una habitación en el año 2015 y me empieza a describir otra serie nueva de pinturas. Y en ese momento le digo, oye, me interesaría comprar una de las pinturas. ¿Puedo hablar con tu galerista? Y ella, en ese momento, intercambia roles y ahora, bajo la hipnosis, es un galerista. Y le digo, esta artista me interesa, me gustaría adquirir esta pieza, es una edición, no es una pieza única. ¿Qué pasa si la quiero cambiar de lugar? Porque, bueno, tenía unas cosas ahí que estaban pintadas en la pared. ¿Puede venir el artista a mi casa? ¿Cuánto es el precio? ¿Qué descuento me hace? Ya finalmente cerramos la compra de la pieza y le digo, ahora quiero hablar con la artista otra vez. Bajo la hipnosis vuelve a haber esta reversión de roles, entra la artista en posición de sí misma y me dice, oye, bueno, compré esta pieza, quiero que vengas a mi casa a ayudarme a montarla. Y finalmente ya salimos de la hipnosis. Y entonces durante esos 20 minutos aproximadamente hubo toda esta especie de ciclo vital de la obra de arte, desde su concepción hasta la exposición, hasta la compra. Y bueno, es nada más un ejemplo de tratar de tener acceso a ciertos procesos creativos sin el ejercicio de la teoría, no porque la teoría no deba de existir, sino simplemente porque creo que la teoría debe de venir después de hacer. Y eso lo quiero mostrar un poquito, lo menciono a manera de introducción porque voy a platicar de unos proyectos recientes, los cuales voy a tratar de describir de la forma más objetiva y posteriormente, digamos que ver cómo se relacionan con ciertos temas. Pensando que el tema del CITAC es el futuro, hay aquí ciertos temas que espero poder tocar. Y esto es, digamos que, un poco como la bibliografía que más utilizo en el trabajo de los últimos años, y en función de eso voy a hablar un poquito de ciertos proyectos recientes. El primero que les quiero platicar es una exposición que ocurrió el año pasado. Fue un proyecto producido por el Guggenheim en Nueva York. No fue en el edificio de Frank Lloyd Wright, sino es una serie de proyectos que se llama Steel Spotting, que son intervenciones en los 5 boroughs de Nueva York, que son Queens, Manhattan, Bronx, etc. A mí me tocó abrir la serie con Brooklyn y trabajamos en un espacio que era un antiguo supermercado de herramientas, en un proyecto que mi objetivo era un poco pensar un formato distinto de exposición. Normalmente tú entras a una exposición y tienes permanencia voluntaria. Puedes entrar y salir. Aquí, al pagar tu entrada, que eran $16, como es la entrada normal del museo, estás, digamos, en una especie de espectáculo que dura 2 horas y prácticamente todos los que asistieron pasaron ese periodo de tiempo en la exposición. Y la única forma de experimentar el proyecto es registrándote como paciente. Entonces, te da la bienvenida a una enfermera y esa enfermera te pregunta cuál es tu problema. Tu problema puede ser, por ejemplo, no sé si me quiero cambiar de trabajo, tal vez quiero, no me hablo con mi madre,
No sé si me quiero quedar en esta ciudad o me quiero ir. No sé si me quiero casar con la persona que estoy saliendo. En fin, hay todos tipos de trabajos laborales, amorosos, etcétera. Y de acuerdo a las preocupaciones que tienen, se te asignan 4 terapias. Cada terapia dura media hora y cada media hora suena un gong que le dice a las personas que es tiempo de pasar a la siguiente estación. Básicamente, el espacio tiene 16 estaciones. En cada estación hay un facilitador que está esperándote. Y voy a proceder a describirles algunas de las terapias. Por ejemplo, esta se llama el Museo de las Vidas Hipotéticas. Es una maqueta que representa los diferentes momentos de la vida de una forma genérica, no universal, pero genérica. Y hay una serie de repisas con pequeños objetos que la persona elige y las coloca en estos diferentes espacios. Ahora este plano ha evolucionado en otros formatos más elaborados, pero les platico un poquito el esquema. Por ejemplo, ese elipse que aparece ahí abajo es un poco como el momento en donde inicia tu vida. Pero tu vida tiene obviamente un antecedente que son tus padres, tus antecesores, etcétera. Entonces, el terapeuta te dice, bueno, vamos a hacer una especie de retrospectiva, prospectiva, como exposición sobre tu vida. Y empieza por ejemplo, escoger un objeto que represente a tu padre. Entonces, vas a las repisas y eliges un pequeño juguetito de estos que te asocie con tu madre, con tu momento de la primera infancia, etcétera. Digamos que así vas colocando esos objetos como en lo que representan los cuadrados y los círculos que son tu familia inmediata. Y del 1 pasas, por ejemplo, a esta ala que son los diferentes momentos que pasa uno desde su infancia hasta la edad adulta. En la educación, o sea, pasas por muchas fases de, digamos que salones de clases, que son estos cuadrados que van incrementando en tamaño conforme incrementan tus horas de educación, tus responsabilidades, mientras que el espacio de juego, que es ese jardín marcado con el número 8, se va encogiendo y en el 10 tienes como esa especie de forma irregular que pues son el rock and roll y la adolescencia y todo lo que haces fuera de la escuela. Sales y tienes como una serie de espacios cuadrados que son diferentes actividades profesionales que realizas en tu vida. En fin, digamos que esto es una especie de esquema en donde tienes también como una especie de línea de desarrollo de tu vida personal. Esos círculos incompletos son de alguna forma relaciones que tienes que tal vez no llevan a una relación permanente. Y luego si tienes una relación permanente o creas una familia, pues tienes ahí como otra serie de desarrollos. Y finalmente sales por el 14, que es la muerte. Y pues en ese espacio de tiempo, que son esos 20 minutos en los cuales tú colocas estos objetos en estos diferentes espacios, ves tu vida y como un poco la relación entre el curador y el artista, el terapeuta te pregunta, bueno, a ver, cuéntame ahora qué es lo que hiciste y tú pues básicamente explicas. Otra estación se llama la vacuna contra la violencia. Esta es una actividad que tiene una genealogía muy interesante. La aprendí primero de Antanas Mockus, que al ser alcalde de Bogotá, Colombia, quiso hacer algún proyecto contra la violencia intrafamiliar. Entonces, como no era posible ir casa por casa a tocar las puertas y decir si había golpes en la familia, etcétera, decidieron crear unas estaciones que tú llegas y tienes un maniquí y ese maniquí no tiene cabeza y te dan un globo, inflas el globo y tienes que dibujar en ese globo la cara de la persona que más daño te ha hecho en tu vida.
Y entonces el terapeuta te dice, esta es tu oportunidad de, pues, de desahogarte, ¿no? Y entonces le empiezas a pegar al maniquí hasta que terminas con la acción catártica de romper la cabeza, ¿no? del maniquí. Catarsis significa en griego purificación, es decir, uno en nuestra serie de interacciones con otras personas, pues muchas no son necesariamente felices y se quedan como una especie de experiencia tóxica. Entonces la catarsis son esos espacios en donde puedes sacar esa especie de veneno. Esta actividad es muy curiosa porque en los 60s había una terapia que se llamaba Primal Scream, que pues algunas personas como John Lennon o Steve Jobs, etcétera, hicieron este tipo de tratamiento, pero Arthur Janov, que es el psicólogo que desarrolló Primal Scream, menciona en la introducción de su libro que él estaba con un paciente y el paciente llega un día y le dice, estoy impresionado de que ayer vi un performance, ¿no? Y entonces le dice, ¿qué era ese performance? No, pues había un hombre vestido con un pañal, ¿no? Pero era un hombre, o sea, era un hombre y él traía una botella de leche y empezaba a gritar, mami, mami, papi, papi. Y él se quedó así como tan impresionado que ya no le dice, a ver, pues haz lo mismo, ¿no? Y entonces acuesta al cuate este y entonces le empieza a decir, mami, mami, papi, papi. Y el cuate empieza a contorsionarte y empieza a gritar, ¿no? Hasta que finalmente el cuate descubre esta terapia que básicamente consiste en que se empieza a meter contigo hasta que gritas y sacas todo a través de gritos. Bueno, pues curiosamente este performance que inspiró Primal Scream era un performance de Rafael Montañez Ortiz, un artista que creó un movimiento que se llama el destructivismo. Bueno, junto con otros artistas de la época en los finales de los 50s, y es muy curioso que de Montañez Ortiz a Primal Scream a Antanas Mockus, esta cosa que se ha vuelto como una especie de norma en ciertas terapias radicales de los 60s ha sido como recuperada como una de las técnicas de lo que le llaman anger management, ¿no? Otra terapia es el casino filosófico. El casino filosófico básicamente consiste en una serie de pirinolas y dados que tienen frases y entonces uno consulta esta pieza como un oráculo. Tú llegas, escribes una pregunta y coges uno de estos pirinolas y la giras y tienes en alguna de las caras que sale como resultado la frase de un filósofo que luego pues de alguna forma como que te presenta una pista de cómo puedes resolver esa pregunta que hiciste. Y a veces esta actividad se realiza entre dos o tres personas que están al mismo tiempo en esta estación. Son como terapias de grupo pequeñas en donde tienes dos o tres colegas que también te pueden hacer como sugerencias. Entonces, básicamente es como un ejercicio, no necesariamente peripatético, pero sí como la práctica de la filosofía, como a través de los diálogos, con personas que son extraños, ¿no? Que nada más están contigo por ese periodo de media hora y que precisamente esa especie de anonimato o de no tener una relación directa puede ser que te den pistas sin tener que estar condicionados con tu historia personal. Voy a tratar de acelerarle porque viene ahora, por ejemplo, álgebra ontológica. Álgebra ontológica es una terapia en donde tú estás con una persona, el terapeuta, sí tiene ciertos conocimientos de matemáticas, pero básicamente le haces una pregunta y te lo transforma en una ecuación. Entonces, le puedes asignar a ciertas personas o ciertos problemas letras y entonces ya que la tienes la ecuación en el pizarrón, inviertes la fórmula para despejar alguna de las personas. Y de esa forma puedes ver, por ejemplo, ese problema visto desde la perspectiva del otro
o ver de qué forma podría como que despejarse la situación que estás enfrentando. Test de compatibilidad para parejas es otra actividad muy sencilla, en donde tú eliges una fruta o verdura que piensas que te representa a ti y una fruta o verdura que representa a tu pareja, y te hacen un licuado y en función del sabor juzgas si eres compatible o no. Esta otra actividad se llama City Leaks. Es una especie de versión secular del ritual de la confesión, ¿no? En donde digamos que pues tú llegas y te piden, por favor, escribe en este papel algo que sea algo que te dé muchísima vergüenza, que ni siquiera a tu mejor amigo se lo cuentes. Y evita los nombres personales, ¿no? No, ni pongas tu nombre ni los nombres de nadie que pueda salir perjudicado. Entonces lo metes en una botella y en intercambio puedes leer el secreto de otra persona. Entonces, normalmente también esta actividad se puede llevar a cabo entre 2 o 3 o 5 personas que a veces se sientan en la misma mesa, dependiendo de la cantidad de flujo que tenga el sanatorium. Y la confesión siempre es personalísima y privada, pero cuando la gente saca los secretos, resulta difícil aguantarse las ganas de hacer chisme y decir, a ver, bueno, ¿qué te tocó a ti? No, hombre, esta historia está buenísima. Entonces, ahí lo que se crea también es una cosa que es una especie de o sea, vamos, una actividad que normalmente tenemos, que es el chisme. El chisme es algo que se hace de una forma constante pero velada, porque pues conocemos las personas. Aquí lo que nos decimos es que nos interesa el pecado, no el pecador, y finalmente se vuelve una actividad inocua, es decir, es inofensivo porque como no conocemos quién es la persona, sino nada más la historia, resulta también de cierta forma catártico por el hecho de darnos cuenta que no hay ni una sola persona normal. O sea, todas las personas tienen alguna historia realmente vergonzosa y eso es en cierta forma liberador. En realidad, pues todos somos niños espantados, ¿no? Pretendemos estar así como todos, guardar nuestra dignidad y nuestra apariencia, pero pues estamos llenos de secretos y de miedos, ¿no? Otra actividad se llama gudu. ¿Se oye? Ok. El gudu es la versión positiva de la muñeca vudú. Y básicamente es una muñeca en la genérica, que puede tener el sexo que uno decida. Y tienes que pensar en una persona a la que le quieres hacer bien y eso lo vas a ejecutar. No voy a explicar más porque quiero mostrarles un pequeño testimonio. A ver, ¿se oye? So she finishes and she goes, okay, this doll's for my mother. And I'm kind of going, oh, okay, it's for your mom. And then she says, it's for my birth mother, who I've never met and who I don't know. I don't know where she is. I don't even know if she's still alive. And so that changes everything in my mind. I'm just listening to what she's saying. So she goes on and starts describing the different charms. So the first charm she describes as the Madonna medallion that she puts on the womb as a symbol of motherhood and giving birth.
The second charm that she points out is the key that she puts on her hand because. Ya tenemos audio. A ver, voy a ponerle una pausita nada más para. ¿Cómo andamos de audio, chicos? Es que. A ver. ¿Qué onda con el audio? Of giving up her daughter for adoption, and then the wheat stalk she put on the arm, the symbol of home, even though she doesn't feel like she has home, that is a symbol of home, that she carries it with her. She put the skeleton as a necklace, as like a charm, because she said she's read that parents who give up child for adoption feel like the child dies and that they lose, there's a death of their parenthood, of being a parent. And then the last thing she pointed out was the mirror, because she said the only reflection she had of her mother is her own face, and that she may actually resemble her mother. And so as she's describing this, I actually start crying because I'm estranged from my mother. I feel like I lost my mother and that my mother gave me up because she was very physically and emotionally abusive to me. And so I'm feeling very connected to this doll because it's something that I wouldn't do. I would not have made my mother a doll. But I'm realizing now that this doll is kind of partly mine. So as we're finished the conversation, the client gets up and leaves the doll at the table. And I said, oh no, this is your doll. Everyone's taking their dolls. And she goes, I don't think I want the doll. And so I said, well, you know what? Why don't you just leave it here, and if you change your mind, you can come back and get it. So she goes throughout and does the other therapies, and I'm kind of watching her at the corner of my eye. And I also write down what the doll's symbol is in case the doll gets left and no one knows what the doll is. I was going to pin it and attach it to the doll if it got left. But as the time goes by, I'm realizing that I don't want her to come back for the doll, because I'm realizing that it's kind of the doll that I should be making for my mother. And I felt like this woman made the doll for me and for my mom, and for her and for her mom, because in some way we both lost our mother, but she was actually brave enough to make this doll. And so in leaving it, she left it for me because it's something that I needed. I'm gonna start crying again. So anyway, she didn't come back for the doll, and now I have it, and it's something that is good for me to have, I think, because it's the first time since I was abused as a child that I've ever thought really truly of giving something positive back to my mom. I usually think of her in either neutral or negative, so this is part of my own healing, so it's good. Bueno, creo que me voy a saltar esta nada más porque quiero aprovechar ese último testimonio. Ahora está muy fuerte el volumen, ¿no? Para mencionar nada más unas poquitas claves de detrás de este trabajo. Hay algo que esta chica está platicando, por ejemplo, al dar esta terapia, ella de repente, es muy curioso que la paciente hace una muñeca para su madre que la abandonó, y ella, digamos que se pone mano a mano abandonando la muñeca. Y bueno, esta chica con la muñeca abandonada como que se apropia de ella. Esa transferencia de experiencias, es algo que en otros tipos de terapia, por ejemplo, normalmente la terapia, pues hay como ciertos protocolos y ciertas reglas de lo que se puede hacer y de lo que no se puede hacer. Y me interesa mucho la deprofesionalización de la terapia. Iván Illich,
que habla en la sociedad desescolarizada sobre la necesidad de crear redes de conocimiento fuera de la institución educativa, en donde podamos darnos clases los unos a los otros y conectar las personas que saben de algo con las personas que quieren aprender de eso. La idea del sanatorium es, de alguna forma, crear un espacio de encuentro en donde personas sin una formación profesional, sin credenciales, tengan un instructivo muy básico, de forma que esas pequeñas dinámicas puedan ser replicadas. Y esto tiene que ver mucho con una escuela latinoamericana de pedagogía y de terapia que creo que es increíblemente relevante hoy en día. Por ejemplo, Enrique Pichón Riviere, que es también este terapeuta que en Argentina ve que el psicoanálisis es un lujo solamente accesible a personas y que nada más puede llevarse a cabo de forma individual. O Paulo Freire, que en Brasil se da cuenta de que el educando tiene que definir su propio programa y definir sus propias necesidades, porque no puede esperar que lo que le vayan a dar sea lo que él verdaderamente necesita. Básicamente, tanto Iván Illich como Freire, como Pichón Riviere, están muy interesados en estos métodos y técnicas, o sea, son en ese sentido un poco parecidos a John Dewey en el pragmatismo, pero en la liberación, ¿no? O sea, las estructuras de la dialéctica de la liberación. Otras referencias que me interesan, bueno, obviamente que, por ejemplo, para todos los que han leído Jodorowsky, habrán encontrado similitudes en cuanto al valor de la acción simbólica, ¿no? Es decir, un ritual, cuando uno realiza una actividad simbólica, esa actividad simbólica tiene un peso para la mente equivalente al peso de la acción real. Es decir, por ejemplo, en la catarsis de la vacuna contra la violencia, irle a pegar a un muñeco, en cierta medida, sustituye la necesidad de ir a pegarle a esa persona en la vida real. No por completo, pero son estas actividades, ¿no? de secularización de los rituales también. Por ejemplo, la normalmente, o sea, en particular el sanatorium, como lo que funciona es como una especie de menú de actividades en los cuales hay ciertas actividades que no tenemos acceso porque pertenecen a cierta religión o a cierta superstición o a cierta escuela de psicología, y que tienes que de alguna forma pues participar de eso. O sea, por ejemplo, pues si quieres el ritual de la confesión, pues tienes que ir con un confesor, ¿no? O sea, la idea es de secularizar muchas de esas fórmulas que han aparecido como necesidades humanas y presentarlas nada más como una especie de instrucción que puede ser replicada. Voy a tratar de presentar rápidamente otros proyectos. Me voy a ir muy rápido. Es Palas por Pistolas. Lo quiero mostrar rápidamente. Es una campaña realizada con el apoyo de Agustín Coppel, el jardín botánico de Culiacán. Un arma en casa es un peligro. En la cual hicimos una campaña de donación con estos anuncios de televisión que invitaban a la población de Culiacán a llevar un arma de fuego al Palacio Municipal, y se sacaron una serie de cupones e incentivos para que las personas que llevaban un arma de fuego pudieran canjearla, por ejemplo, por un microondas, un refrigerador, una computadora. Si le da por sacar la pistola delante de nuestros hijos. Logramos el récord nacional de recolección de armas de fuego, y esas 1,527 armas, que bueno, es un número insignificante comparadas con las 2,000 armas que entran diariamente al país, pero digamos que
pues es por lo menos un inicio. Se destruyeron en un acto público en donde se, digamos que pasó una planadora que las molió y todos los fragmentos de la destrucción se fundieron y ese metal luego se llevó a una fábrica de armas, una fábrica de herramientas, en donde posteriormente se hicieron nuevas armas, se hicieron esta edición de palas con las cuales se han estado plantando la misma cantidad de armas que se destruyeron, son la misma cantidad de palas con la misma cantidad de árboles. La semana próxima se va a realizar finalmente, después de 2 años de trabajo, una segunda destrucción de armas en Ciudad Juárez. Todavía no hemos hecho la contabilización de cuántas armas se han logrado recopilar, pero bueno, pues saldrá una nueva edición de palas con una nueva plantación de árboles. Aquí, básicamente, lo que me interesa resaltar, y digo, este tipo de diapositivas nunca las muestro, pero como estoy aprovechando la oportunidad del pretexto de la teoría como para hacer una reflexión que normalmente no hago, la idea de convertir un agente de muerte en un agente de vida, esta especie de transmutación alquímica. Aquí esto nada más tiene que ver con una cosa que, pues digo, casi que es una frase que un día me dijo mi mamá y se me quedó como grabada, que dice: los problemas son el disfraz de la oportunidad. Es decir, uno tiene que hacer una operación en donde algo que resulta intratable lo puedas empezar a tratar. Entonces, normalmente si tú tratas de hablar del desarme o de la despistolización, es un tema muy pesado. Es como que algo que las armas es en general algo que, si estás platicando en una sobremesa, ya lo necesitas cambiar luego porque es algo que la gente ni siquiera quiere pensar. Entonces, el hecho de utilizar la plantación de árboles es algo que ayuda a que este proyecto pueda ser replicado, porque lo convierte en un proyecto que puede, digamos, que generar actividades en diferentes instituciones. O sea, los principales replicadores de este proyecto son museos, escuelas, etcétera. Entonces, digamos que el factor que digo, en ese sentido también esto resultó de una entrevista que le hice a Jodorowsky hace un tiempo, que le preguntaba por qué muchos de los actos psicomágicos acaban con plantar una plantita, ¿no? Y entonces la idea es que después de una especie de proceso relativamente traumático o catártico, como son la mayoría de los rituales psicomágicos, el hecho de plantar algo implica, pues, ya que esa especie de proceso termina, pero digamos que a otro inicia. Entonces, el ver una planta crecer es algo que, pues, tiene un valor simbólico, pero obviamente también tiene un valor real, que es, por ejemplo, el problema de la deforestación, que, como hemos visto en las sequías del campo este año, es algo que requiere hacerse de forma constante. Y bueno, yo espero que con esto, que ahorita lo estamos replicando por primera vez en Ciudad Juárez, tengamos oportunidad de que ya se vuelva como una política pública y una campaña a nivel nacional. Voy a tratar de acelerar porque me preocupa, sé que llevamos una hora de retraso. Entonces, el proyecto del genoma urbano es otro proyecto que les quiero platicar también en relación al futuro. Es un proyecto que hice en colaboración con Pase Usted. Y
consiste en una serie, en la idea de usar la metáfora del DNA, del ADN, en cuanto al sistema, como para hacer un índice de políticas públicas. Entonces, cuando se hizo el genoma humano, tienes tres fases, ¿no? Una que se llama prospecting, que es tomar las muestras. Luego viene la secuenciación de esas muestras de material genético y luego la recombinación. Entonces, como el evento tenía sede en diferentes sedes en diferentes palacios del centro histórico, creamos una agora móvil que servía como una especie de escenario en donde se podía realizar esta serie de entrevistas. Y la clave de cómo está hecha la entrevista es muy importante, porque tú le preguntas a alguien cómo hacer una mejor ciudad y te van a dar una respuesta totalmente genérica, ¿no? Así de, bueno, pues tienen que ser más participativas, más ecológicas, bla, bla, bla. En realidad, el chiste es que mientras más específica es la pregunta, más útil va a ser la respuesta. Por eso teníamos como una especie de tabla con 50 tópicos, y entonces el alcalde que le estábamos entrevistando le decíamos, elige 5 que sean los que más orgullosos o más exitosos hayan sido en la administración de su gobierno. Y en ese momento las personas marcaban eso y hablaban 2 minutos nada más de cada una de esas partes. Entonces, por ejemplo, eso se convierte en las etiquetas del material. De forma que, por ejemplo, tú dices, bueno, a ver, ¿cuántas personas nos hablaron de bicicletas? Bueno, pues 16. Y esos videos ya los organizas de forma que si tú luego buscas por etiqueta y puedes ver a 16 alcaldes de diferentes ciudades distintas hablando qué es lo que se hizo en su ciudad particular sobre ese tema. Entonces, es básicamente una forma de meterte a los aspectos específicos de cada asunto de la administración privada. Quiero acelerar nada más porque me quedan 5 minutos para platicarles de otro proyecto que estoy haciendo en colaboración con Dori Sommer. Es una profesora de la Universidad de Harvard con la que he estado trabajando desde hace 5 años en un taller para maestros, y texto de partida es básicamente es un taller que ahorita ya está, es, digamos, una caja de herramientas para los maestros de cómo dar mejores clases. El taller básicamente consiste en un grupo de actividades que tienen que ver con la interpretación creativa. O sea, nosotros leemos y los exámenes que normalmente se realizan en las escuelas es si hubo comprensión de la lectura, y eso depende mucho en la memoria. Aquí básicamente se le pide a los alumnos que hagan obras de arte basados en la lectura del libro, y entonces se convierte la lectura en un pretexto para que ellos hagan actividades de muy diversa índole. Pero esto tiene como ciertas cosas. Por ejemplo, esto es una actividad que todas las personas leen el mismo texto y se dividen en grupos y hacen una especie de pantomima, como una especie de un tableau vivant, ¿no? O sea, como una especie de pantomima, y los otros del grupo tienen que identificar qué fragmento del texto están ilustrando. O, por ejemplo, en Milpa Alta, que es una de las preparatorias, esto se está implementando en el Instituto de Educación Media Superior, que es un sistema de 20 preparatorias. Y 2 minutos. Y entonces, básicamente, por ejemplo, ahí en Milpa Alta tienen toda una tradición de hacer globos de Cantoya. Entonces, esto era un fragmento de Prometeo de Esquilo que se elegían nada más como versos y cada quien hacía un globo, y esa es una actividad de 1 hora de duración.
Pero lo mismo sucede con las clases de química, con las clases de diferentes tipos de actividades. Es que cada uno de los trae una. O sea, como para mostrar rápido un poquito de las herramientas que usamos, por ejemplo, como puede ser, empezamos todos los días con lo que es literatura de cordel, que es una práctica brasileña que consiste en poner un hilo de un lado al otro del salón. Entonces, cuando los alumnos les dicen, bueno, pues la próxima clase vamos a ver, no sé, la segunda ley de Newton, todo el mundo tiene que traer un fragmento de algo que encuentran en las bibliotecas o en internet, en donde sea, sobre el tema que se va a tratar en clase. Entonces, básicamente la diferencia es empezar una clase en donde a todos los alumnos les dicen abran su libro en la página 14, es muy diferente a tener 25 cosas que los alumnos trajeron a la clase, y eso se convierte en un espacio de admiración mutua. Creo que es muy importante nada más mencionar ese aspecto de la admiración mutua, nada más como un concepto que me interesa mencionar para cerrar. Porque lo que hacemos es que pues hay como traducción a cocina, traducción a arquitectura, o sea, cada uno de los textos con los que se trabaja se traduce a un medio distinto. Y en el momento en el que termina la actividad, nos sentamos en círculo y hacemos una pregunta que se llama ¿qué hicimos? Y cuando hacemos el ¿qué hicimos? I'm done. Bueno, luego las ya. Creo que es suficiente por el día de hoy. Pedro Reyes, I wish we could have you forever. But